es que sigue deteniendo este dictamen. La verdad es que no hay consenso. Esto ya no tiene partidos políticos. Hay gente que piensa que hay que aprobarla y hay otros que piensan que no hay que aprobar la ley del Senado. Y pues sin consenso no es factible subirlo al Pleno. Hay que pensar muy bien en elaborar, digo yo, otra ley que pueda traer beneficios para todos. Y sobre todo, pues lo importante es que pues haya consensos y que podamos seguir avanzando. La ley actual tiene más de 900 sentencias, sentenciados, 630 y tantas sentencias, y más de 1.250 víctimas. Entonces, es una ley obviamente perfectible, que está funcionando, y esta nueva ley que está proponiendo el Senado tiene muchas ventajas, pero hay algunos problemas técnicos que podrían dejar en libertad algunas o muchos tratantes que actualmente están en la cárcel. Entonces no queremos retroceder, queremos legislar bien y queremos hacerlo con responsabilidad y que los que el carácter técnico de algunos artículos pues no vaya a afectar definitivamente los logros que hemos conseguido hasta ahora. ¿El proceso legislativo sería ya desechar esta ley? ¿Ya no se puede regresar nuevamente al Senado de la República? No, estamos en discusión todavía. Yo les comento que no hay muchos consensos y que pues hasta que no lleguemos al consenso vamos a definir qué va a pasar. ¿Hasta cuándo es el plazo que tiene la Cámara para sacar esta ley? Pues viene llegando prácticamente. Llegó el 8 de noviembre al Congreso. Tenemos escasos 20 días hábiles y por lo tanto pues seguimos discutiendo. Ya lo dijo nuestro coordinador César Camacho, que más vale no legislar al vapor, sino hacer algo responsable que no afecte a los derechos humanos y que no vaya a afectar a las víctimas. ¿Usted no ve posibilidad de que este periodo esté concretado? En este momento no hay consenso. Pues muchas gracias. ¿Algún otro punto que se estuviera negociando para destrabar esta legislación?